Edgar Martínez nuevamente por acá con ustedes desde Maratón, Florida. Estamos en los Cayos de la Florida con mi amigo Manuelito. Está por ahí preparando todo para un ceviche y ni siquiera mostrar el agua. Y por aquí está Pura Vida desde Costa Rica. Mi amigo Josué. Bueno, este ha sido un viaje increíblemente loco, desde Nueva York, desde Conérico, Nueva York, New Jersey, que es donde vive Manolito. Los tres tenemos Soleski. Esto, hasta el día de hoy, es posible por las locuras de ese hombrecito que está ahí. Él compró el primer Soleski hace como 2 años. Yo lo compré el año pasado, igual que Josué. Así es de que hoy les voy a mostrar algunas áreas de los Cayos de la Florida. Esta es la capital del mundo de la pesca. Bueno, no es una cosa como que el top 3 en el mundo, pero es bien posible. Lo que nosotros vamos a lograr hacer no es mucho, obviamente. Vamos a pescar desde los skiff. Es posible que estemos haciendo pesca en aguas profundas. El día de hoy vamos a estar de exploración, vamos a ver qué podemos atrapar. La idea son jureles, toros como los conocen algunos, robalos y lo que se deje atrapar. Así de que vamos a entrar, vamos a agarrar carnada viva, vamos a hacer pesca en general. Y voy a estar haciendo pesca con arpón, que eso posiblemente sea hoy por la tarde y una vez por el día. Así es de que nos miramos en el agua. Llegado al puente de las 7 millas. Este puente es icónico en esta área. Es un puente de 7 millas que está de Maratón hacia Key West en la Florida. Bueno, nos tardó como 35 minutos para recorrer 2 millas. El agua está bastante picada para los skiff, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a tener un par de días buenos en los que vamos a salir el agua azul, pero por ahora vamos a pescar con plásticos, swimbait, camarones y ya bottle jigs, lo que sea. Yo voy a comenzar con un swimbait pequeño. Bueno, el clima no nos ayuda mucho, pero ya estamos acá, gracias a Dios, muy bien. Así es de que vamos a comenzar a pescar a ver si sale algo. Voy a usar una vara de 6 pies 5 pulgadas, una línea de 20 libras, un carrete 4500 y un swimbait de 4 pulgadas con un jig head de 3 octavos. Vamos a ver, creo que necesito más peso. Voy a necesitar más peso. No puedo ver exactamente qué profundidad tengo, ya voy a conectar el GPS para ver qué tenemos acá. Lo más normal es pescar en los pilares del puente, pero ahora voy a explorar un rato, vamos a ver qué pasa. Fue el primer toque con una barracuda, es lo último que quiero atrapar en este viaje. La barracuda no, son algo que no teme mucho. Uy, está primero. ¡Opa! Chapanacarele. Oh my god. Lo perdí, era un sábalo. Oh no, está puesto, está pegado. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Chapanacarele. Man, pero el motor no me quiere arrancar para pelearlo de fuera de acá. Va a ser muy difícil. Si este animal lo logro vencer, va a ser una hazaña increíble. El aire me está ayudando un poco, pero ya está yendo hacia allá. Oh my god. Si lo pudiera sacar a lo libre, ya tengo más chance, pero desde acá no va a ser fácil. Este es el sábalo más grande que haya peleado hasta el día de hoy. Oh my god. A esto veníamos a la Florida, a los Cayos. Espero mantenerme por acá. ¡Ay, no puedo prender el motor para pelearlo! ¡Sábalo, mae! ¡Ah! ¡Mae! ¡Qué dicha! Quedó el último salto ahí, yo lo venía grabando. Thank you.
todavía no lo venzo. Mira, blanco. Oh, es un jack. Tema. Sí, por suerte no se usaba. Creo que es un curel. Creo, mae, porque todavía está ahí abajo y no se quiere rendir. Haciendo cambios al motor a cada momento, ¿no? Para poder pelearlo, pues. Quiero seguir. No sé, todavía no lo puedo ver. Ya tengo libre. Es un jack. Sure. Un jack trabado. Bueno, mi primera captura, algo pequeño, pero. ¿Está grande? Yo que le dije, más, ya está pasando. Oh, sí, sí, está grande, más. Otra picada. Oh. Es pequeño. Es otro burel de la manera que pelea. Tenía la cámara apagada, estoy usando solo la cámara del pecho. Y la traía apagada. Chapanacarele. Aquí está más grande que el anterior, pero la vara que estoy usando está un poco más grande. El otro se tragó la carnada bien hondo. El otro se tragó toda la carnada, pero este no. Miren eso. Una belleza. Número 2, tercera captura del día. Lamentablemente, el primer sábalo que me picó, no lo pude sacar. ¡Upa! ¡Oh, my God! Ese no sé, si sí, creo que fue otro jurel. Oh my God, pero este le pegó más duro, man. Voy a tratar de remolcarlo porque cansan demasiado. ¡Ae! No lo he podido ver, pero casi estoy seguro que es otro jurel. ¡Ah! ¡Tírale a la par de los pilares! Sí, es otro jurel. Ya lo pude ver. Ya me cansó el brazo. ¡Jurel! ¡Oh, un yellow jack! ¿O no? No, 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 es de los mismos. Está más grande. Grande.
te libero, Torito. Número 3. Bueno, hemos llegado al final de la jornada del día de hoy. Fue un día con mucha acción. ¿Cuántas veces a Roma? Mae, así no la agarré como unos 8, tal vez. Joder. Unos 8, yo agarré 3 jureles grandes, agarré, bueno, tuvimos 2 picadas de sábalo. Sí. Esa no me la esperaba, estuvo buena. Madre. Manuelito atrapó una, hasta una pori que vino a atrapar acá desde New Jersey. Desde New Jersey uno atrapó una porgy y unos cuantos, ¿qué más atrapaste? Uno se llama Look Down, yo no sé cómo se llama, creo que se llama pez moneda. Bueno, día uno en la bolsa, fue un día complicado y ahora se acabó el aire. Tuvimos un día súper, súper complicado. Bueno, terminé agarrando algunos pargos que no dieron la medida que queríamos para comer, nos quedamos con ganas de comer pescado. Será para mañana, faltan como unos 4 días de pesca, así es de que estén pendientes. Gracias por ver este video, bendiciones y nos vemos a la próxima.